Muy bien, la forma para cubrir A en Ascen que tengo yo en primera ronda suele ser la siguiente, también dependiendo un poco de que tengan enemigo, ¿de acuerdo? Si tienen nombre y demás historias y jets, pues siempre con las jets hay que tener cierto cuidado porque se van a tirarlas por aquí, pero la situación de las torretas, en vez de aquí arriba, que aquí arriba hay muchas veces que los omen tiran el humo, las suelo poner aquí abajo o aquí abajo directamente. Simplemente lo único que quiero es lo de siempre, que me sirvan de avisador. Si la torreta me sirve de avisador, con eso ya me va valiendo. ¿Por qué? Porque yo puedo colocar las granadas hasta aquí, más o menos, ¿vale? No tenemos seguramente robot de alarma. Tendremos la pistola y el escudo, ¿vale? Así como cosa útil, el escudo ligero. Y la idea de esto es mirar un poquito hacia adelante, ¿de acuerdo? Sabiendo o intentando intuir que la zona de corta está siendo cubierta. Si dejan de cubrir la zona de corta, vamos a intentar irnos con el máximo cuidado posible, ¿vale? Hacia otra zona, hacia allí o hacia aquí atrás, o donde queráis. Pero si nos están mirando corta y vienen a hacernos un rush por aquí, este sitio no está tan mal. De hecho, puedes incluso hacerlo al revés, pero no me fío tanto. Porque la gente que está entrando por aquí puede entrar mirando hacia la izquierda y matarte. Pero aquí no pueden mirar directamente. Entonces, cuando nuestra torreta está disparando, activamos las dos granadas y vemos si hay gente entrando. Botón derecho, clasicazo derecho y empiezan a caer. Más allá de la primera ronda, además de que esta la puedes repetir o estando ahí o colocando en otro sitio y demás historias, esta es bastante rara, pero también la hago de vez en cuando para ir cambiando de posición. Sería poner la torreta a lo mejor aquí o a lo mejor aquí, para que sirva, como siempre os digo, solo de avisador. Solo queremos que nos avise si entra alguien. Si hacemos esta de esta torreta, podemos intentar cubrir con dos personas dentro, ¿vale? No dejes venir a tu compañero o dile que se coloque aquí, porque si se coloque aquí y le flashean o lo que sea, ya estás tú para cubrirle. Así que esta posición es de mucha confianza. ¿Qué podemos hacer si sí o sí? Ayudar a nuestro compi con las granadas, con una por lo menos. Otra te la puedes guardar para colocarla allí. Si dispara tu torreta, activas esa granada. Si se activa tu robot, activas esta granada. De cualquiera de las dos formas, los dos sitios están cubiertos y realmente puedes ayudar. La puedes colocar aquí para que vaya disparando ya la gente de ahí. Por si no tienes el bot de arma, igual te sirve de avisador. Esta torreta va a caer, ¿vale? Tened eso en cuenta, que no va a ser de mucha utilidad a partir de ese momento. Una de las que más me gustan a mí, esta la utilizo en todos los mapas, lo vais a ver. Esa de colocar la torreta, ¿qué digo? Aquí abajo. ¿Por qué ahí abajo? Muy simple, si hay alguien entrando por aquí, la torreta le va a disparar. Entonces va a apuntar a la torreta. ¿Y tú qué tienes que hacer? ¡Ajá! ¡Has acertado! En cuanto la torreta empieza a disparar, asomas un poco, despacito, tranquilamente, no hay prisa, matas a quien sea y te vuelves a esconder. Por lo menos tienes una baja seguro. Esta misma se puede combinar perfectamente con un robot de alarma y una granada, por si acaso, pues por lo que sea, no te ha salido bien. Y la que no deberías hacer nada más que una sola vez en la partida es colocarte aquí así. Parecido, la torreta puesta abajo o puede estar arriba, no importa. Y sobre todo si tienes omen o cosas que luego puedan tirar humos y realmente echarte un cable. Porque si no... ¿Vale? Te van a atravesar, mucho cuidado. Esto se aplica también a este sitio. Se aplica también a poder colocarse en este sitio. Pero no se aplica a este otro. Para aplicarlo a este otro, la torreta tiene que cambiar de sitio, ¿vale? No llega hasta aquí, ya cuando empieza a disparar, sales de ahí, tienes que montar esta zona y lo matas. ¡Pum! Todos felices. Si crees que van a venir a cerrar la puerta rápidamente en un rusito o algo, colocamos aquí el robot y más o menos por aquí una de estas granadas. Ya sabéis, si el robot se despierta es que van a cerrar la puerta. Como están aquí cerrando la puerta y están un poco locos entre que la cierran, miran al robot que les salta, intentan dispararlo, etcétera, etcétera, tú rápido, rápido, rápido activas la granada. Si no los matas, le va a faltar muy, muy poquito. Granada en posición. Mira, no sé qué acaba de pasar, pero te puedes suscribir. Yo juego con mi imaginación. Pongo la torreta aquí, juego con la torreta. La pongo en otro sitio raro, juego con la torreta. Y prácticamente siempre es así, exceptuando los momentos en los que puedes jugar un poquito contra las jets de esta manera. Pones un robot más o menos en medio y dos granadas así y te colocas a este lado. ¿Qué pasa entonces? Que tú puedes hacer los duelos por aquí, tranquilamente, intentando no morir, como siempre. Yo los hago por aquí. Me escondo. Que empiezan a avanzar. Salta el robot. Que salta el robot. Salta mis granadas. Tienen todo esto cortado. No pueden pasar. O vienen por aquí o van por allí. Si vienen por aquí, los mato yo. Si van por allí, seguramente tenga aquí un tío en corta que los va a ver. Así que estoy jugando con esas cosas. Para la defensa me queda decir rápidamente de punto de A que si no estás en B, guárdate siempre una granada cuando tengas ulti porque lo vas a tirar justo aquí. Esto lo he explicado alguna vez, ya lo sabéis, pero os lo voy a explicar una más. Lo tiráis aquí, la puerta tiene que estar cerrada y apoyados en este árbol cuando queden 7 segundos, disparas una granada justo en el centro aquí. La activáis directamente, si salen de vinos, se comen la ulti. Siguiente zona para cubrir con Killjoy va a ser B, pero B está muy bien también. En B yo tengo una que me gusta mucho, que es poner la torreta aquí. ¡Ey! ¿Adivinad lo que vamos a hacer? ¡Sí! Cuando tengamos la torreta, podemos haber desplegado más robots y cosas. Nos vamos a poner aquí, en esta esquinita. Que nuestra torreta empieza a disparar. Nosotros asomamos. Van a estar apuntando ahí, no aquí. Así que tenemos un buen momento para intentar matar a quien esté haciéndolo y rápidamente empezar a rotar hacia el otro lado, hacia aquí, para que no se imaginen dónde estamos. Y nada, simplemente cubrir un poquito por ahí de más historias. Entonces me entrarán por aquí y dirás, ¡sí, puede ser! Pero es que aquí hay una muy buena, que es colocar aquí este robot. Y uso bastante. Y dos granadas. Y si el robot despierta, adivinad lo que hay que hacer. Efectivamente.
efectivamente. Vamos a romper las dos granadas. No hay escapatoria, están muertos. Otras cosas que se te pueden ocurrir para cambiar un poquito las cosas es poner una torreta aquí. ¡Ey! Que no es la mejor torreta del mundo. Es verdad. Pero si vas a cubrir en B como si fueras un muro y no salir, esa está bien. Porque si te van andando por ahí, la torreta te va a avisar. Puedes colocar una granada por si no tuvieras el robot. Para saber dónde tienes que colocar la granada, simplemente fíjate qué es lo que harías tú. Aquí te empezaría a pegar la torreta, ¿no? Pues granada ahí. Oye, por lo menos comen algo de daño. Te dan tiempo y sales mirando así. Ay, ay, ay. Hemos hablado de la primera ronda. Muchas veces la primera ronda está muy bien para hacer esto. Esta torreta se ve muy poquito. Y este poquito de torreta que se ve es difícil de dar. Sobre todo si llevan Classic y demás historias. ¡Ey! Y adivinad qué es lo que vamos a hacer ahora. Si creéis que tienen Ghost, no te coloques mucho por aquí, porque tú tendrás la Classic seguramente. Quizá te puedas colocar por aquí para ayudar a tu torreta a disparar. De hecho, si tienes a uno más de medio y los dos os colocáis tal que uno por aquí a la derecha y otro a la izquierda, simplemente para evitar que os puseen, mejor que mejor. ¿Cuándo va a salir mal esto? Cuando tengan un Omen, Jets y cosas de esas. Os van a colocar humo aquí y humo aquí. Por tanto, es bastante importante que coloquéis las granadas pues más o menos por el carril de aquí, o incluso así también me vale. ¿Que tiran los humos? No te preocupes, cuenta 2 segundos y activa las granadas. Y automáticamente te vas para acá. ¿Por qué? Porque tienes la ventaja. No pueden haber pasado, es imposible. A ver, soy consciente de que hay muchos trucos con Killjoy para dejar las granadas aquí entre las cajas y demás historias, que pueden estar muy bien en determinadas ocasiones, pero no suelo hacerlas en una partida, ¿vale? Suelo hacerlas cuando estoy en ataque y quiero defender la Spike. Pero si no, no las suelo hacer, así que tampoco os lo quiero explicar ahora. Eso lo dejamos para cuando estemos en ataque. Si os toca apoyar B en vez de estar en B, muchas veces hay un Sova, hay un Cypher. Os habéis pillado Killjoy pues por los memes y tal historia, y os toca hacer los apoyos. Entonces se puede colocar la torreta aquí perfectamente. No hay ningún problema. Y luego apoyar a tu torreta desde aquí. Si puedes haber tirado antes una granada ahí, mejor que mejor. Que tu torreta empiece a disparar, granadazo. Y es que en B hay infinidad de posibilidades. Puedes colocar la torreta aquí detrás también, para que cuando empiecen a pasar empiece a dispararles y volver a convear con alguna granada. Y este es un buen momento para colocarse aquí. Si la colocas en el medio, ya habrá empezado a disparar el enemigo. En cuanto empiece a dispararle, te asomas con un clic derecho del ratón o con una Phantom Money. Muerte súbita. ¿Qué más nos queda? Ay, nuestro querido medio. De hecho, tenemos una carta de amor hoy. En medio es todo bastante más complicado. Tenemos más o menos por aquí la barrera del principio. Así que yo colocaría siempre un robot de alarma y una granada por si acaso, para poder pararles un poco, porque cuando rusean, rusean de verdad. Puedes colocar este robot aquí o aquí, ¿vale? Para que dispare el robot lo primero. Si este es el robot ahí o ahí, puedes colocarte aquí y apoyar a tu robot. Si lo tienes puesto ahí, te colocas aquí y le apoyas. Te digo una cosa, la de veces que me han flasheado aquí no puedo contarlas con los dedos de las manos. Así que también puedes intentar ponerte por aquí con la torreta cuando está ahí, ¿de acuerdo? Si quieres fastidiar y te toca a ti estar aquí en primera ronda, pues por los memes, cosa que te digo yo que evítalo, vete agua, ¿eh? ¿Por qué no vas a colocar esta torreta aquí? Que también está bien. Y la vas a apoyar. Primera, segunda ronda, tercera, o si tienes un Operator. Yo creo que es la única forma en la que jugaría un Operator con Killjoy, la verdad. Si quieres intentarlo, me lo cuentas en los comentarios. La última que te queda aquí por medio es siempre y cuando bla, 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 humos, bla, 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 poner esa torreta aquí y largarte a B. Apoyar en B con los de B o apoyar en A con los de A. Y le dejas que la torreta haga el trabajo sucio. Recuerda que seguramente tengas que tener ahí el robot del arma para saber si están entrando o no. Primero peta el robot, después peta tu torre. En B, ¿cómo apoyaríamos en B? Recordamos que la torreta tiene un alcance limitado, la cual está despierta. Y me vengo por aquí. Y desde aquí puedo apoyar B. Solo hasta aquí, ¿vale? Nunca a la derecha, que se nos duerme. ¿Y cómo podemos apoyar en A? Pues de la misma manera. Podemos ir hacia corta si creemos que van por corta. O podemos simplemente quedarnos cerca de Heaven. Que empiezan a entrar por corta, estás cerca de corta. Que empiezan a entrar por Heaven, estás cerca de Heaven, ¿vale? Tu torreta sigue despierta. Tu robot del arma no, pero tu torreta sí. ¡A volar! Granada desplegada. Bien hecho, Bon.